Bosteun urte baino gehiago, Euskal Herriko lurrek genozidioa eta zapalketa oinarri dituen estatuaren ezarpena pairatu zuten. Erresistentziak gure artean ere eguneroko bizimoduaren bilakaera mugatu du garai historiko askotan. Burruka modu guztiak erabili behar izan dira gure eskubide naturalen defentsan, baina orain berreskura ditzakegula ikusten dugu. Konstituzioz konstituzio, botereak Espainia kontzetu hutsaren izatean nazio okupatuen gainean berrezartzen zuen bitartean, Euskal Herriak gainerako kontinenteetako urruneko herrien antzera erresistentzia bide berriei ekiten zien. Kolpe militarrak, monarkia berriak, gerra zibilak, diktadurak, hondamen ekonomikoa, erreforma konstituzionalak, eszesio egoerak. Estatu espainolak funtsezko helburu baten inguruan moldatu du bere legaltasun zentralista. Nazio guztiak indar faktikoen interesetara menperatu. Hemendik aurrera, berebiziko eraldaketa historikoa planteatzen zaio estatuari. Euskal Herriak ekimen politikoa berreskuratzen du burruka nazionala eta soziala batuz. Askapen nazionalerako mugimendua sortu da. Sentimentu nazionala eta herri langilearen burrukak bat egitea eta sistema estatalari violentzia erabiltzeko monopolioa kentzea ditugu liberazio prozesu honen zutabeak. Horreixek emango dio gehiengoa, 30 urte beranduago, Euskal Batasun herritarreko alderdi bakar bati. Aberri eguna 1977, Iruña.
Maiatzaren lehena, 1967, Donostia. Askapenerako Euskal Mugimendu Nazionalak hasiera damaie Euskadiko historiaren kapitulu berri bati eta diktaduraren ondamenari. 1970, Burgoseko prozesua. Itxukeria zentralistak Euskadi Espainiako arazo bilakatuko du. Estatuko botereek gaur bezalaixe ez dute iparreko porrot historikoa onetsi nahi eta adabaki berriak, itun berriak, konponketa instituzional berriak bilatzen dituzte nazio autonomoaren errealitatea ez onartzeko. Oligarkiaren estatu zentralistak bizirik iraundezan, diktaduraren erregimena baztertu egiten da. Erreformak, apainketa konstituzional hutsa Euskadirentzat antidemokratikoa den konstituzio berri bati irekitzen dio atea. Xabi Etxebarrietaren herrian, PNV-ek usuena izendatuko duen deialdian, argi eta garbi adieraziko dute beren jokabidea mugimenduaren bultzadaz. Beren funtzio historikoa galdu duten aintzineko alderdiek kalean terrorismoaren kontra azalduz. Alde zaharrean, Madrileko morroi armatuek erreprimitu egiten dute Batasun herritarraren adierazbide berria den HB-ek deitu gudarien omenaldia. 1968ko urriaren 28a da. Zorigaiztoko eguna. Herri burrukaren onura eskuratu nahi dutenek, Ego Euskal Herria estatu erregionalista bihurtzeko paktutan ari diren talde eta alderdi zuzendaritzek, diktadura suntzitu duen mugimenduaren errendizioa lortzea espero dute, epe laburrean. Berriz ere, Estatu Espainolaren aldapaz kontrako lasterketa hasten da, nazio baten bake eta askatasun nahiak itotzen saiatzeko.
Konstituzio Espainiar berria paktatzen da, baina erioak jota jaio zen. Abenduan ezetza eman zion Euskal Herriak erreferendumean. Honela plazaratzen da HB, Altsasuko mailaren lekukoa hartzen duten lau alderdiren koalizio gisa, frankismoaren erreformarekiko Euskal ezetza bultzatuz. Lehendabiziko urratzetatik jada, mobilizaziorako almen handia agertzen du. 1969ko apirilaren 8a. Errepresioaren kontrako manifestazio unitarioa. Hauteskunde koalizio berria finkatu delako lehen adierazpen nabarmena. Estatutuaren aldeko indarrek kolpe berri bati egin behar diote aurre. HB, itxaropen nazionalaren oinordeko gisa agertzen da. Erreformak ez du mugimendua desegitea lortu. HB-ren sorreran funtsezko bi data ditugu. Altsasuko mailaren osaketa, 1968ko urtarrilan, eta laguntza batzordearen aurkezpena urtebereko urrian. Lau alderdik osatzen dute koalizioa. ESB, Laia eta indar handiko bi talde. Hasi, prozesua KAS plataformaren bidez harmonizatzen duena, eta ANV, gudari iraultzaileen tradizio maitagarri eta oparoa gehitzen duena. Koalizioa urtez urte handituz doa. Hauteskundeak, aberri egunak eta herrietako edapen etengabea ditugu horren adierazpideak. Estatuak antolamendu berria itxuratzen du. Orain bere aurrean duen alderdiak mobilizaziorako ahalmen handia du. Etzai beldurgarriaren aurrean HB herriaren alde agertzen da. Alderdi estatutarioen kolaborazio eta menpekotasuna nahikoa estenean, efektuzko autokolpea sortzen da, Tejero, Calvo Sotelo eta Loaparekin. Madrilek ez du modurik aurkitzen Euskal Identifikazio Nazionala geldiarazteko. HB-ek egiten duen aurrera pausu oro, aurrera pausua da halaber gogorki zigortutako sektore eta klase sozial askorentzat. Herri batasunaren koherentzia eta edapena, gizarte maila guztiek lurralde historiko guztietan damaioten laguntzan isladatzen da. Hauteskundez hauteskunde gora egiten du HB-rentzako botuak. Egun, estatu administratzen duen PSOE-ren teknokraziak, herriaren memorian odolez markaturiko baliabide zaharrak berraurkitzen ditu. Nola nahi ere, gal eta nazioarteko kolaborazioa, diktadura frankistak berak ere erabiltzen jakin ez zituen berrikuntzak ditugu. Boterearen bortxazko logikak berak, industria sektore osoak ondatu eta zokoratzen ditu, Euskadiko populazio aktiboaren herenak jasaten duen langabezia sortuz. Politika herritarraren islada HB-ko kanpainen sorkuntza eta oparotasunean ere aurki dezakegu. Denok dugu gogoan, 1985ko martxa eta borroka, alaitzu eta kementzu. 1986an, herriaren beste garaipen handi bat dugu, Euskadiko tani eman zion ezesko borobila. Udazkenean, negoziazioaren aldeko lehen kanpaina handia bideratzen da. Urrengo urtean otsailan, instituzio erregionalen esenatokira azaltzen da Joldiren kandidaturarekin. 1987, Txominen heriotzaren urtea da, Gernikako bombardaketaren urteurrena.
Txema Montero Europako Parlamentura ailegatzen da. PNV-ren zatiketa garrantzizko beste abisu bat dugu. Paktu eta saldukeriaz libro gelditzen da Gora Euskadi askatuta. Gora Euskadi askatuta queda ya liberado de pactos y traiciones. Bueno, yo creo que Herri Batasuna, allí cuando nace hace 10 años, nace, digamos, como una intuición que podamos tener algunos en relación con una insatisfacción popular clara, que es que efectivamente la gente, a 2 años vista de la muerte del general, está viendo que efectivamente aquella ruptura democrática, aquellas libertades vascas que iban a llegar inmediatamente, que es a lo que todos habíamos soñado cuando vivía Franco, que aquellas libertades, digo, no llegan, que no van a llegar, y que efectivamente algo hay que hacer para mantener por lo menos una serie de principios y una serie de reglas de juego que siempre las habíamos tenido hasta entonces claras entre los vascos. Herri Batasuna es la continuación de los 150 años de lucha, la esperanza de que efectivamente esos 50 años se pueden terminar y, en definitiva, la oposición a la trampa que se quiere montar después de la muerte de Franco y que es precisamente todo lo contrario que lo que nos habían dicho los que hasta un momento antes habían estado codo con codo con nosotros. Todos los vascos que somos y que fuimos, somos, y eso lo tenemos bien claro, los únicos que no hemos cambiado. Es decir, no sé por qué nos llaman que tenemos que venir a donde ellos, etcétera, etcétera. Nosotros no tenemos que ir a ningún sitio, ellos son los que se han ido. Nosotros hablábamos de independencia en el 73, en el 70, en el 75, en el 78 y en el 88. Otros hablaban de independencia hasta que les interesó. Hoy hablan de autonomía y creo que algunos ya ni de eso siquiera. Lo que pasa es que efectivamente la cuestión nacional está, digamos, indisolublemente ligada a los intereses de clase. Y no hay duda de que hay un sector de nacionalismo, el sector amplio de antes, que no del de ahora, que sus direcciones, sus dirigentes jugaron con, digamos, con mantener esos privilegios de clase que naturalmente les hacían tener que continuar estando unidos a Madrid. Entonces, lógicamente, de ahí surgió la reforma como tal, surgió el Estatuto de Autonomía y el régimen estatutario como tal, y surgió, en definitiva, el dominio de Madrid sobre Euskal Herria y la sumisión de unos que eran nacionalistas entonces sobre el gobierno de Madrid. El gobierno González presiona a los partidos estatutarios. Yo creo que en uno de sus últimos caminos que le queda por recorrer, pues simplemente con el objetivo de no proceder al enfrentamiento directo en una mesa con lo que en verdad ellos llaman el problema vasco, porque efectivamente eso, entre otras cosas, llevaría consigo la reforma constitucional. Yo creo que a González le importaría menos que se produjera una reforma constitucional si él supiera que esa reforma constitucional, o sea, el momento posterior de esa reforma, iba a estar dominado o controlado por los partidos, digamos, del sistema, para entendernos.
Lo que pasa es que hoy hemos hablado antes del problema, es que si hoy en día se produce una reforma constitucional en Euskadi, el cambio de relación de fuerzas en este pueblo nuestro iba a ser tan importante que desde luego aquí habría partidos hoy más o menos importantes que desaparecerían del mapa, que el PSOE tendría muy difícil su ubicación como grupo político en Euskal Herria y que desde luego Herri Batasuna y la dinámica que Herri Batasuna llevaría en ese segundo periodo del proceso serían imparables. Zeru horrenpean jaso behar dugu herria, egien aurrean baitu etorkizun berria. En este sistema y en esta batalla que hoy todo el sistema, valga la redundancia, tiene para contra nosotros, yo creo que de alguna manera somos un contrapoder. Porque claro, hoy en día simplemente mantenerte a flote y además nadar en una tormenta como la que se ha desencadenado voluntariamente por las demás fuerzas contra Herri Batasuna, pues efectivamente ya es un mérito que para si quisieran muchos ganadores de medallas de oro de natación, ¿no? Yo creo que hay un contrapoder. El contrapoder lo marca primero la implantación poderosa de una organización política y la existencia de una organización armada. Entonces, el poder caminar durante 10 años, paralelamente a todo el entramado constituido, el poder incluso abarcar campos, el poder ser creídos en el mundo, es decir, creídos en el sentido de que se da credibilidad a que lo que Herri Batasuna dice no es algo del 17% o del 20%, sino que en el fondo subyace algo mucho más importante, algo que es que genera mucho más potencia que lo que el propio juego democrático electoral puede dar. Yo creo que eso ya todo eso es un contrapoder. Herri honetako bazter eta une orotan ager daitezke ordenaren indarroiek. Behin eta berriro azpimarkatuz, Euskadin estatua eta herria banatzen dituen amildegia. Iparreko gerra zaharra da, baina kuarteletan tortura erabiltzeak, auzategi osoak okupatzeak, ehundaka militante atxilotu eta kartzelatzeak, irtenbiderik gabeko kalesokora eraman dute estatua. Madrid ezin daiteke Europa aurrera azaldu, bere funtsezko arazoa konpondu gabe. Eta oraindik ere, zauritutako animaliaren oldarrak etorriko zaizkigu. Hala ere, eta jasan beharko dugunaz gain, kristalezko gela batetan sartutako elefantearen antzera, duen irtenbide bakarra aukeratu beharko du. Negoziazioaren atea. Y yo creo que uno de los éxitos más importantes en estos 10 años de Herri Batasuna es que en tanto en cuanto HB no vaya a las instituciones, el sistema no se asentará aquí y habrá posibilidades de modificarlo por otro diferente. Yo creo que eso ha sido uno de los grandes éxitos y ha sido siempre el gran obstáculo que han tenido sobre todo los partidos llamados nacionalistas en Euskadi, que han visto que hoy los parlamentos navarros y vascongado son verdaderos cartones de piedra que nada aclaran y nada mejoran a la situación política anterior, ¿no? Entonces yo creo sinceramente que ese ha sido un éxito nuestro, que tenemos que continuar por ahí y que nosotros tenemos que llegar a conseguir, pues bueno, En lo que estamos, ¿no? Es decir, abriendo huecos, ampliando nuestro grupo,
atrayendo sectores en la mayoría, o en la medida de nuestras posibilidades, con el objetivo de que efectivamente el gobierno entienda que ese sector de la población amplio no solo no va a entrar en las instituciones, sino que además va a jugar paralelamente a ellas para modificarlas y que además va a intentar, en la medida de su práctica política, incidir en que entre los otros partidos nacionalistas surjan contradicciones suficientes para que al final, efectivamente, pueda producirse ese cambio de la manera que HB ya lo ha dicho en más de muy numerosas ocasiones. Etorkizunaren beldur izan ditezen gabe, berdin izango dituzte eskubide osoak, kontuan eduki gabe zein diren gurasoak. Irrintzi bat entzun dugu ez bataren aurrean, oskorria zabaltzen da euskaldunen lurrean. Andre gizonek elkarri loturik dirauketa, haien artean batere katerik egoteke, lokarriak...